es uno de los capítulos del proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. Con este gravamen, el Ejecutivo estima una recaudación en torno a los 162 millones de dólares. Mayores impuestos a la importación de vehículos diésel es una de las medidas de la propuesta. Estos emisores móviles tendrán así una carga tributaria especial para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes. Una medida que podría impactar a la industria, así como también a otro importante sector, como es la generación de energía. Es un impuesto que fue parte de la reforma tributaria con el proyecto de ley, que va a agravar la emisión de CO2. Y va a agravar la emisión de algunos de los óxidos que las empresas, especialmente, digamos, las empresas, digamos, que emiten este tipo de gases, y que tienen un impacto sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. Una mirada que ya tiene opositores en algunos sectores de la industria. Creo que es preocupante, creo que no van en el sentido correcto. El CO2 no causa daño a la salud de las personas, no tiene impactos locales, es algo absolutamente global. Algo totalmente opuesto a los esfuerzos en el mundo entero por reducir las emisiones de dióxido de carbono y así luchar contra el calentamiento global. En Chile, según la Asociación de Generadoras, cerca del 35% de las emisiones de CO2 provienen de la generación eléctrica. El carbón efectivamente emite CO2. Y efectivamente hoy día tenemos un problema de calentamiento global. Si no quisiéramos emitir, reitero, tal vez deberíamos pensar en energía nuclear. Entonces, si uno piensa en, de alguna manera, incentivar penalizar la emisión de CO2, debería ser algo que fuera completamente abierto a todos los sectores en que ello aplica. Según un estudio de Euroamérica, si cuatro importantes empresas generadoras del país tuvieran que pagar las emisiones de CO2 del año pasado, el monto sería de 186 millones de dólares, algo que según un analista impactaría al valor bursátil de las acciones, pero no a sus resultados finales. En rigor no le pega directamente a los resultados de las compañías, sino que gran parte de este puede ser traspasado o puede ser asumido por el cliente final. A la larga existe como un bypass que les va a permitir a las eléctricas traspasar ese impuesto de la generación propia al usuario final, que en general son clientes de grandes empresas como minería o manufactura grande. Una medida que, según el ministro de Energía, no tendría consecuencias directas para las personas, específicamente en las cuentas de electricidad. Pablo Mura, CNN Chile.